Venezuela, se genera información de último minuto en materia presidencial. De inmediato establecemos contacto con nuestro compañero Carlos Rebete. Gracias por este contacto. Nos encontramos en la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Como podemos apreciar, en estos momentos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe al ministro de Energía y Minas de la República Argelina Democrática y Popular, Mohamed Arkat, un encuentro con el objetivo de reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre Venezuela y Argelia. Debemos destacar que esta comitiva argelina está conformada por Yassin Hadji, embajador de la República Argelina Democrática y Popular ante la República Bolivariana de Venezuela, y Ali Drouché, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el Extranjero de la República Argelina Democrática y Popular, que en estos momentos acaban de saludar también al presidente de la República. Debemos destacar que Mohamed Arkat ha ocupado importantes cargos como los siguientes. Desde el 22 de febrero de 2021 es ministro de Energía y Minas de Argelia. De 2017 a 2019 fue presidente de la Empresa Nacional de Electricidad y Gas, Sonelgas. En septiembre de 1990 se incorporó a la empresa de montaje industrial Eterkit, perteneciente al grupo Sonelgas, donde ocupó diversos puestos de responsabilidad. Debemos recordar que el pasado 15 de enero, el ministro de Energía y Minas de Argelia, Mohamed Arkat, sostuvo una reunión vía videoconferencia con el ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea, presente también en esta reunión, con el objetivo de reforzar las estrategias de cooperación energética entre Caracas y Argel. Durante este encuentro, Arkat manifestó la importancia de promover y reforzar los intercambios con Venezuela, en particular en los ámbitos de los hidrocarburos, el refinado y el mantenimiento. Asimismo, se revisaron los temas preparativos a la séptima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas, que se realizará en Argel, capital de la nación africana. Por su parte, el ministro Tellechea recalcó durante ese encuentro vía teleconferencia que es vital el gran interés de Venezuela en reforzar la cooperación con Argelia, así como las concertaciones económicas y el intercambio de pericia con vistas a realizar proyectos concretos. Es importante recordar que la República Bolivariana de Venezuela y la República Argelina Democrática y Popular tienen 53 años de relaciones diplomáticas, las cuales se establecieron el 22 de marzo de 1971, en el marco de la visión estratégica hacia África diseñada por el gobierno revolucionario. A partir del año 2000, las relaciones entre Venezuela y Argelia se dinamizaron y vigorizaron con el desarrollo de un conjunto de visitas oficiales de trabajo, encuentros presidenciales e intercambios, tanto de alto nivel como de carácter técnico y cultural. Es así como en agosto del año 2000 se suscribe el memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas entre las cancillerías, comenzando de este modo una etapa renovada de la vinculación que trajo consigo una serie de resultados concretos. La celebración de tres comisiones mixtas son parte de las acciones bilaterales que permitieron profundizar la cooperación en áreas no tradicionales como telecomunicaciones, normalización industrial, entre otras. Las comisiones mixtas y los diferentes encuentros entre autoridades venezolanas y argelinas han propiciado la concreción de acuerdos en las áreas educativa, energética, diplomática, política, cultural, comunicacional y técnica, entre otras, como estamos apreciando en este momento. Una relación abierta, una relación de amistad y cooperación que también se marca en una lucha conjunta, la lucha por un mundo multipolar, un mundo multicéntrico, sin ataduras y hegemonías. Con esta información, desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, devolvemos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.